Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, es posible que los antiguos seres humanos resulta que viesen los mismos ovnis que estamos observando a día de hoy con nuestra estupenda tecnología. Y estoy diciendo esto porque están apareciendo algunas figuras en los círculos de las cosechas que están exponiendo lo que se llamaba la antigua geometría sagrada. Una geometría que se basaba muchas veces en la fruta de la vida, un componente de la flor de la vida, un cuerpo de una geometría sagrada compuesto de 13 círculos, ¿no? Y bueno, vaya, pues era una auténtica maravilla. Si tú conectabas un círculo que se consideraba nodo y se conectaba con el siguiente mediante una línea recta, pues resultaba un total de 78 líneas creadas de forma absolutamente perfecta. Pero claro, ¿quién pudo darles ese conocimiento a los seres humanos de diferentes civilizaciones que no se conocían y que llegaban a las mismas conclusiones? Bueno, claro, ante esto podemos seguir observando, por ejemplo, figuras como el cubo de Metatrón, que es un cuerpo geométrico que representa directamente la estructura armónica, como si nos hubiesen dado la perfección absoluta hecha matemáticas. Y dentro de ese cubo se podían encontrar otros cuerpos como modelos dimensionales de los llamados sólidos platónicos. Auténticas perfecciones hechas en papel, que estaba aquello diseñado mucho antes de lo que nos podemos imaginar, mucho antes de que los griegos estudiasen matemáticas, y que de hecho aparecen en todas las religiones antiguas, las cuales no tenían conocimiento las unas de las otras. Y entonces, claro, ese famoso Metatrón, ¿quién sería? ¿Sería un marcianarcio que habría venido por aquí a exponer sus cosas y, mientras tanto, estudiar lo que serían los seres humanos? Pues es curioso, porque hay incidentes en la actualidad que exponen la aparición de nuevo de ese famoso ser llamado Metatrón, y que, vaya, pues sí que tiene interés en nosotros, o al menos lo sigue teniendo. Algo hay en nuestro ADN que les interesa, y a ese ser, o a ese tipo de seres llamados los Metatrones, desde luego les sigue interesando. Lo digo pues básicamente por la cantidad de abducciones que siguen produciéndose en todo el mundo. Y de hecho, pues en la inmensa cantidad de incidentes de visitantes de dormitorio, en donde ahí están ellos, los representantes del cubo de Metatrón. Y bueno, pues ante esto podemos exponerlo como círculos de las cosechas que han ido apareciendo poco a poco a lo largo de los años, con esa misma geometría que aparece en los libros sagrados, y como visitantes de dormitorio, en donde aparecen figuras translúcidas que, por supuesto, si en el pasado hubiesen sido observadas, pues claro, entiendo yo que no lo habrían podido entender como algo posible, y por tanto lo habrían denominado directamente como dioses. Bueno, pues ante esto yo tengo un caso que me encantaría exponeros y que
viene a colación de todo esto. Y además es un caso muy completo porque hay una comunicación con el testigo que fue abducido en un primer momento, tanto a nivel de subconsciente como a nivel de sueños también, ¿no? Y de hecho también un control del tiempo, entendiendo que esos seres entenderían el tiempo de una manera completamente distinta de nuestra percepción del mismo, ¿no? Y que de hecho harían un seguimiento sabiendo lo que le ocurriría a esa persona que habrían abducido. Todo esto, pues, parece una serie de conceptos bastante diferentes de exponer, pero vamos a ver el caso que me ha venido al correo electrónico y que dice así. Hola Vicente, espero que estés muy bien. Desde que me enteré de tu canal, desde luego no me pierdo ni un solo vídeo tuyo. Muchas gracias, ¿no? Me dice, las experiencias que cuentas son desde luego sorprendentes y me encanta el hecho de ver que hay mucha similitud entre ellas y entre las mías propias. Esas experiencias son similares a las que yo he pasado en mi vida. Y lo cierto es que me sugestiono con cada vídeo. Te puedo jurar, por lo que más quieras, que he experimentado cosas muy, pero que muy parecidas a las de tus video espectadores. Y es que no dejo de asombrarme con lo que cuentas. Bueno, pues a ver qué es lo que cuenta esta telespectadora. Y me dice... Perdón, me dice, yo creo que podría escribir un libro de todo lo que me ha pasado, pero bueno, sí que te tengo que contar lo que sería la génesis de mi relación con el fenómeno OVNI. Es una experiencia que tiene ya alrededor de unos 25 años y en donde, bueno, pues te tengo que contar, estábamos mi esposo y mi hijo de 3 años y estábamos ellos dos y yo viajando en una carretera y observamos un objeto volador no identificado de forma rectangular y nos paramos. No me dice exactamente en qué lugar de México le ocurrió esto, pero me dice, bueno, nos paramos. No nos lo podíamos creer, evidentemente. Pero ahí estaba. Y nada, pues podríamos haber seguido, pero es que había sido tan espectacular nuestra visión que ¿qué íbamos a hacer? Bueno, podríamos haber seguido con nuestro camino, con nuestro caminar por la carretera, pero no pudimos. Tuvimos que pararnos y al detenernos, pues nos bajamos del automóvil. No sé por qué lo hicimos realmente. Y vimos que ese objeto comenzó como a bajar. Llegó a ponerse no mucho más de 10 metros sobre nuestras cabezas, pero es que estaba... Te puedes imaginar, cerquísima. Era de color negro, me recuerda bastante a la famosa batalla de Nuremberg, ¿no? En este caso fue con forma de flecha, por cierto, ¿no? Y me dice, y eso sí, en cada punta tenía una luz blanquita y, bueno, pues nos quedamos allí observándolo. Un silencio total y absoluto, campana de irrealidad, y me dice, y luego pasó algo extrañísimo, porque lo que recordamos fue que estábamos de camino, ¿no? En el coche, y el coche iba moviéndose,
Y nos pareció rarísimo, te puedes imaginar también. Claro, porque no recordábamos el hecho de haber regresado al automóvil. Pero, claro, estábamos con una extrañeza, mi marido y yo, pues inmensa. Y bueno, la extrañeza creció cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido 2 horas de nuestra vida. 2 horas. Sin más. No sabíamos cómo habíamos vuelto, si habíamos vuelto de forma, pues, de alguna manera dirigida o teledirigida. Y lo cierto es que perdimos 2 horas de nuestra existencia. A partir de ahí, Vicente, empezaron a ocurrirnos cosas. Y el tema es que mi esposo empezó a sufrir artritis. Artritis, la enfermedad esta de los huesos, la enfermedad ósea que, vaya, pues hace que no te puedas mover perfectamente. Y además, con una edad excesivamente temprana, con 23 años. No había, además, antecedentes en su familia. Y él decía que esos bichos, según sus palabras, le enfermaron. Esto es interesante porque es una consecuencia de una posible abducción que ya he visto en más ocasiones y que sí que tiene que ver con los huesos de las personas abducidas. Vaya. Y me dice, a partir de ahí, comencé a tener infinidad de vivencias y pasó a comentártelas. Lo cierto es que mi vida ha sido bastante extraña a partir de entonces y bueno, pues soñé con el cielo y con quien era mi suegro y con cómo nos devolvieron a casa. Es decir, el recuerdo de cómo fue ella introducida en el coche aparece en uno de los sueños que tuvo. Quizá podríamos decir, esto es ni más ni menos que, vaya, pues obsesión por ese momento que le falta de su vida y su subconsciente lo pasa a sus sueños, pero le ocurrió eso. Y además de eso, pues comienza a soñar con su suegro. Y me dice, sueños que no es que sean vívidos. Yo tengo sueños vívidos todas las noches y sé cómo son, pero eso sí, se eliminan a los pocos minutos de despertar. Me dice, no, 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 es que los recuerdo como si los estuviese viviendo con recuerdos absolutamente perfectos. Me dice, además de eso, he visto seres, seres que no eran exactamente extraterrestres. Eran espíritus, fantasmas, como quieras llamarlos, ¿no? En una casa donde vivimos mi familia y yo por unos 4 años y te puedo describir cómo eran los tres fantasmas que vi allí, ¿no? Que eran tres seres que desde luego no eran extraterrestres, pero desde luego no eran seres humanos. Me dice, bueno, más allá de ese tipo de vivencias, de sueños y de observaciones, pues me ocurrió algo extraño. Un contacto mental. Y te cuento, me dice, una vez estaba haciendo rappel en una cascada y yo me dispuse a ser la primera en descender, otra persona había hecho el sistema, es decir, anclar las cuerdas que bajarían por la cascada y luego ir haciendo rappel. Una técnica de rappel es ir bajando con cuerdas, ¿no? Pero claro, tienes que hacer unos nudos y utilizar ciertas herramientas como mosquetones. Y bueno, pues vas bajando y vas saltando para atrás,
¿no? Mientras que vas soltando la cuerda para ir descendiendo. Eso es una cosa que me encanta hacer a mí y bueno, pues lo estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Muy bien, iba bajando y de repente me faltarían unos 10 metros para llegar a la base de la cascada y algo me dijo, para. Y lo escuché, pero no era una voz, era en un contacto cerebral. Así es como te lo puedo decir. Y claro, me detuve. Claro, me detuve, Vicente. Es lo que tenía que hacer. Solo me quedaban... En ese momento me fijé unos 15 centímetros de cuerda. Es decir, si yo hubiese soltado una vez más la cuerda, me habría caído y habría fallecido y no lo estaría contando ahora mismo. Pero, ¿quién habría sabido de aquello? ¿Y por qué recibí yo aquella voz de para, detente, de no sigas? Desde luego fue de terror aquello. Estamos hablando de una posible observación y seguimiento de la persona abducida. Dice, bueno, yo me quedé ahí, en el medio de la cascada, y ninguno de mis amigos podía hacer nada de inmediato, y les grité y les dije lo que había pasado. Claro, por supuesto, no se lo creían. Y bueno, pues cuando les enseñé el poquito de cuerda que me quedaba ahí, sí que se asustaron muchísimo. Claro, desde una altura a la que estaba, una caída, desde luego hubiera sido una muerte segura. Pero, ¿quién me avisó a mí? Y además, es que yo no lo sabía. No estamos hablando aquí ya de que su subconsciente le pudo avisar, pues poco menos que de, pues, tener cierta, pues, vaya, pues, cierta calma o cierto control de la situación adicional. No, no, no. Ella iba perfectamente haciendo su actividad de rappel. Y a no ser que alguien hubiese visto ese detalle, no lo hubiera sabido. Bueno, me dice, yo en ese entonces pertenecía a una brigada de rescate de voluntarios y tenía otra cuerda de repuesto, mucho más pequeña, hice un nudo y fui subiendo contra la corriente del agua hasta un lugar en la roca donde esperé que me consiguieran hacer un sistema con una cuerda más larga para llegar hasta abajo. Y ahí ya sí que conseguí bajar abajo. Pero aquella voz la escuché perfectamente. Lo mismo me pasó con mi automóvil. En ese entonces no tenían cámaras como ahora mismo, ¿no? Y lo cierto es que iba conduciendo y otra vez la misma voz. ¡Para! Y yo frené, sabiendo lo que me había pasado con el rappel, y vi por mi retrovisor y de repente pasó un bebé de un par de añitos y detrás su hermanita como de 5 años. Vicente, los hubiese matado de no ser por escuchar claramente la voz. Y vuelvo a decir, no es el primer caso de control de abducidos en donde parece que esos seres controlan perfectamente lo que les va a pasar a ellos en un tiempo
podría decir, pues inmediato. Eso es. Y me dice, bueno, y una tercera vez, hace poco, iba saliendo de un estacionamiento y miré hacia ambos lados, me disponía a salir, y otra vez esa voz en mi cabeza apareció diciendo, detente, para. En segundos, pasó un coche detrás de mí, rapidísimo. Y desde luego, de no haberla escuchado aquella voz, me habría embestido, habríamos chocado y yo no estaría escribiendo este email que te estoy escribiendo ahora mismo. Lo cierto es que, bueno, pues he tenido pues como visitantes de dormitorio. Así es como se les parece que se les llama ahora, pues sí, tuve uno. Tuve efectivamente parálisis del sueño. Y observé a uno que se plantó delante de mí. Era transparente. Era como de agua, translúcido. Se podía ver a través de él. Yo no podía mover mi cuerpo, pero sí que podía mover perfectamente mis ojos. Y ahí estaba. Podía mover nada de mi cuerpo. Podía verle y observaba perfectamente el mueble que había detrás de él. Era transparente. Estaba frente a mi cama y no se movía. En ese momento hubo una comunicación. Me dijo algo relacionado con que su identidad era la de Metatron. Metatron, que yo no sabía, ni no había escuchado nada de él, ni sabía absolutamente nada de escrituras antiguas, de nada, de nada, de nada. Pero escuché ese nombre, Metatron. Vaya. Más allá de todo eso, pues observó en sueños a personas que ya trascendieron. Y entiendo que están en otro plano de la existencia. Y en esos sueños, los cuales puedo reproducirte ahora mismo de forma absolutamente perfecta, no son sueños lúcidos, por tanto, me hablan, se comunican conmigo. De hecho, hace un año tuve una experiencia de parálisis del sueño con ese Metatron que estaba ahí de nuevo frente a mí. Estamos hablando de un seguimiento con tantas exposiciones a lo que sería pues un... a un... Vaya, pues a un mismo ser que desde luego me parece sorprendente. Un caso bastante extraño. Y me dice, bueno, yo en ese momento, parálisis del sueño, trataba de moverme y de avisar a mi marido. No podía. Yo me decía a mí misma, no es posible que me esté pasando esto, levántate, levántate. Y cerré los ojos de nuevo, los abrí, pero ya no estaba el ser, y ya pude moverme. Bueno, Vicente, le pido a Dios que te sane,
y pueda seguir siendo la voz de muchos que por temor o pues vergüenza pues no podemos hablar de las cosas que les pasan, ¿no? Y mil gracias, de verdad. Me dice que, bueno, pues con solo saber que nos lees y crees lo que te exponemos, pues eso nos da mucho alivio. Bendiciones. Y aquí firma. Ingeniero, tal, tal, tal. No lo digo por cuestiones de timidez, por supuesto. Me parece fascinante el tema de ese seguimiento que hay, ¿no? De ese conocimiento del futuro cercano, continuo. Y esa presentación como visitante de dormitorio, como figura traslúcida, alucinante, ¿no? Pero más allá de todo eso, esa exposición de ese nombre de Metatrón, como diciendo soy yo, es lo que más me gusta de este caso. El cubo de Metatrón aparece en las vaya, en las antiguas escrituras, en todas las principales religiones antiguas. Y es increíble el hecho de que aparecen en los círculos de las cosechas. Uno, por ejemplo, el día 1 de agosto del año 2007, en Sugar Hill, apareció con esa misma geometría. El 25 de julio del año 2011, en Etchinghampton, también apareció otro cubo de Metatrón. El 17 de agosto del año 2016, en Newstead Farm, también apareció otro cubo de Metatrón. Entonces, claro, cabe preguntarse si realmente son o es una parte importante de esos seres que realizan estos círculos de las cosechas imposibles de realizar por seres humanos con, bueno, con las plantitas sin romperse y con pues extensiones de campos de fútbol enteros, ¿no? Pues si el famoso Metatrón pues es una figura importante para ellos, porque desde luego para nosotros en el pasado también lo fue. Y de hecho, a la hora de interaccionar con la humanidad, llegó a exponer lo que sería la geometría sagrada, algo que ha trascendido a nuestros días. Una geometría sagrada que, vaya, pues tiene que ver con una perfección absoluta. Se nos estaba enseñando en la antigüedad cómo sería la, pues, la armonía de los sólidos platónicos que se descubrirían después, la armonía del universo a través de las matemáticas. Pues es posible porque, desde luego, esos seres fueron considerados como dioses y ahora en los círculos de las cosechas están siendo protagonistas también estos sólidos geométricos impresionantes, metatrónicos, realizados por esferas de luz que, claro, si en la antigüedad hubiesen sido observados, hubiesen sido pues catalogados como los transportes de los dioses. Y ha seguido trascendiendo y trascendiendo. Ahora en la humanidad del siglo XXI nos los estamos encontrando de nuevo, como si hubiese habido dos etapas en un contacto. Una primera presentación, los seres humanos no podían entender realmente qué era aquello, pero
a través de los círculos de las cosechas del siglo XXI y con la ciencia que ya conocemos efectivamente, pues tratar de hacerse ver como seres que conocerían unas matemáticas y una perfección del universo que querrían compartir con nosotros. Ahora bien, ¿por qué? Siempre esa pregunta, ¿por qué? Al menos con los círculos de las cosechas son completamente públicos para que los vea todo el mundo. Es un contacto global, por tanto. Y en la antigüedad, bueno, pues se quedó como dioses, se quedaron como dioses, en este caso, pues expuestos en una misma figura, Metatrón, con ese nombre, que fueron directamente catalogados como dioses. Claro, venían del cielo, claro, tenían y hacían unas presentaciones que eran imposibles de entender para los antiguos. Y en esas civilizaciones antiguas, lo imposible era de los dioses. Ahora bien, queda en nuestro, claro, en nuestra mano ahora entender que esos dioses antiguos es más que posible que no fuesen dioses, aunque vengan en las escrituras sagradas. No. Están exponiendo las mismas matemáticas extraterrestres que hacen círculos de las cosechas y están exponiendo las mismas matemáticas que en la antigüedad. Son los mismos. Y esa figura de Metatrón, al menos, aunque suene un nombre bastante extraño y tal, ¿no? Pues es la misma. Desde luego, es su misma geometría y está volviendo a aparecer en figuras de cientos y cientos de metros en Inglaterra. Ahora bien, ¿por qué querrían volver a contactar con nosotros? ¿Qué tipo de necesidad tendrían, pues, unos tíos más avanzados de contactar con tíos que somos unos auténticos bestiajos para con nuestro planeta, por ejemplo, ¿no? Pues al menos podríamos llamarlo a esto una presentación, la misma presentación que hubo en la antigüedad. Bueno, eso sí, ¿por qué harían un seguimiento de esa persona que fue abducida? ¿Por qué quitarles 2 horas de su tiempo? ¿Qué harían con ellos? ¿Por qué le crearon artritis al marido de ese momento con 23 años? ¿Qué tipo de experimentos le harían para crearle artritis a un chico de 23 años? ¿Y por qué aparecerse en sueños, exponiendo personas que ya no están con nosotros, personas fallecidas, y exponiendo lo que sería una vía de comunicación perfecta en el mundo onírico? Desde luego fascinante y sorprendente, desde luego, el hecho de encontrarse que conocerían ese universo paralelo que llevaría a esa persona abducida a atropellar a 2 chiquillos si seguía con el coche, con lo cual una exposición cerebral hacia una intencionalidad que sería para, detente, no sigas porque vas a cargarte a 2 niños, e incluso un salvamiento de su propia vida. Para, porque si no, hemos calculado que el coche que va a pasar por allí te va a matar.
¿Por qué harían una cosa así y no dejar el libre albedrío? Pues porque tendrían planes para con ella en el futuro y no convendría que estuviese fallecida. Bueno, pues aquí con la voz más o menos que tengo, pues he conseguido hacer este programa que desde luego me ha encantado hacer, ¿no? Que es un tema impresionante, el de los círculos de las cosechas con el cubo de Metatron, que es, vaya, pues son los mismos mandalas que aparecen en la India, ¿no? Con una geometría imposible de hacer por la noche, por parte de un equipo, aunque sea, sin romper ni una sola de las plantitas, de las millones de plantitas que hay allí. Y vaya, pues un pequeño retazo más del puzzle que conforman los ovnis en su relación con los seres humanos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. No puedo seguir hablando porque tengo la voz un poco tomadilla, así que, bueno, pues eso, ¿no? Y eso que, bueno, pues solamente he bebido un vasito de agua esta mañana, pero vaya, pues me ha salido así, ¿no? Pero bueno, en fin, nada más, espero que os haya gustado muchísimo. Podéis suscribiros si os ha gustado el programa y darle a me gusta, si sois tan amables, que eso siempre ayuda mogollón. Y nada, pues salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.